Hello, good evening, everybody. Welcome to our English class. Hello. Hello, hi, teacher. Hi. Good morning. Good morning. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Yeah. Good evening. Hi, it's a pleasure to see you again. A new day, you know, while we finish this day, and I expect to, you know, to learn a lot in this class. Un gusto saludarlos y bienvenidos a cada uno de ustedes que están acá nuevamente listos para poder practicar inglés y aprender. We just have this opportunity to practice step by step, right? Por ahí me preguntaba alguien y hablábamos y me decía, you know, que el inglés es tan difícil, que me cuesta, que no entiendo. Y comenzaban a decirme varias cosas y yo le digo, bueno, ¿cuánto tiempo tenés de aprender inglés? Tell me about a time you have learning English. Y entonces me decía, pues tengo como un mes de estar estudiando inglés y siento que no aprendo nada. Y yo le digo, pero es que mira, hay ciertas cosas. There are some things important to take into account. First, que pues es un idioma, right? It's a language. It's a language that many people around the world speak, right? This is one thing, right? Entonces no aprender algo, un idioma, en una semana, en tres semanas. Es un proceso. As we say in English, it's a process. So that's why it's a priority that we can learn step by step. Que vayamos paso a paso con el idioma. And that's one of the things. Cada día, pues, vamos haciendo un paso. Vamos dando un paso. Como cuando, when a kid, when a baby. Hi, hello. When a baby's learning to walk. Cuando un bebé comienza a caminar. Comienza pasito por pasito. Y va pasito por pasito hasta que va agarrando el hilo. You know, y así es como el inglés. Es un idioma. Es un idioma donde hay cuatro habilidades importantes que tomar en cuenta. Entonces, que alguien me diga, teacher, mire, me siento como que siento que no estoy aprendiendo algo así. Vamos en un proceso. We go in a process. We learn a lot. Yo les dije a ustedes, tengo 16 años de dar clases de inglés. ¿Creen ustedes que no practico? Pues claro que sí, lo practico porque necesito mantenerme activo con el idioma. Especially when you live in a country in which everything around us is in Spanish. People speak in Spanish. You go to a store and everything is in Spanish. Watch TV, you stay with your family and everything is in Spanish. So everything, all the context we have is in Spanish. Todo el contexto el que tenemos es en español. Entonces, ¿en qué momento vamos a practicar inglés afuera? Entonces, es la manera de cómo vamos buscando cada día este proceso de aprendizaje del idioma inglés. Entonces, esa es como mi motivación, el poder pensar pues de que pues tenemos esa oportunidad de aprender el idioma y hacerlo de la mejor manera. Entonces, yo les invito pues a que ustedes sigan adelante, sigan esforzándose, sigan trabajando duro. Y van a aprender muchísimo lo que es el idioma inglés, right? ¿Están de acuerdo? Do you agree? Yeah. That's cool. Yes. Right? Excellent. So, actually, it's important to, you know, to talk about the activities that we were developing yesterday. ¿Qué hablábamos ayer? ¿Quién se acuerda? Who remembers what did we talk about in the class? ¿De qué hablábamos? El verbo to be. Ajá, y los pronombres. ¿Cómo presentarse? Okay, good. So I really love that because you know how to introduce. Y vamos paso a paso con esto, right? Como este es un crash course, vamos a tratar de tomar lo más importante, the most important. Bien, vamos a iniciar con el siguiente tema, you know, express what people do. Y haciendo un feedback acerca de los pronombres personales, decíamos que usábamos el verbo to be. Para las siguientes, ¿verdad? I am. Entonces decíamos, you know, I am. Yo soy, hoy estoy. You know, the rules. Y luego teníamos you are. ¿Qué significaba you are? Tú eres. Usted. Exactamente, ¿verdad? ¿Cómo ustedes? La segunda persona. Acuérdese que para nosotros en Spanish es como... Good night, teacher. Hello, welcome. Welcome to our English class. I'm glad to see you. Entonces decíamos, I am, yo soy o estoy, you know, you can see that. You are, ustedes o está. Luego teníamos, he is. ¿Qué significaba he is?
Él. Él es o está. Él es o está. Exactamente, right? So we were saying that I am, you are, he is, she is, it is, right? Luego teníamos she is, que decíamos que significaba. Ella es o ella está. Exactly, right? So we're saying, para las terceras personas en singular, para los animales, objetos, cosas, utilizamos it, o para cosas abstractas. Ella. Ella. So it, right? So we're talking about that. Teacher. Yes. Teacher. Hello? Ejemplo, como de cosas abstractas, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el clima. It is okay. El clima. En vez de decir el clima está genial, el clima está genial, the weather is okay, yo digo it is okay. Y reemplazo clima por esto, o por it, exactamente. Luego vamos con los plurales. We are. Nosotros. We are. Somos. O estamos, right? So we can say that. Ese es el verbo que tiene dos significados. Ser o estar es el verbo to be. That's what we were saying. You can check that. And also we're saying the next one. Luego vamos con you are para plurales. Acuérdense que está you are para singular. Y también está el you are para plural. Ahí ya dice ustedes. Que se escribe y se pronuncia igual. Exacto. No hay ninguna diferencia. La única diferencia la va a ser el contexto. Cuando yo le digo, hey, yo me quiero referir que ustedes están en clase. Hey, you know, you are in class. Entonces ahí automáticamente les estoy diciendo a todos porque no me refiero a nadie más. Pero si yo digo... hey, Andrea, you are in class. Entonces ahí ya especifico que es a usted es directamente. Solo para ella. Uh-huh. Exacto. Y luego tenemos. Ustedes. So you can check that. Y ahí vemos los personal pronouns, right? And para decir que yo estoy en la escuela, I am in the school. O yo estoy feliz, I am happy. O tú estás en la casa, you are at home. O nosotros estamos en clases, we are in class. Entonces, por eso nos indica el que somos o estamos, right? So we say somos o estamos. That is the main point about these structures. Check the word down here. I am, you are, he is, she is, it is, it is, we are, you are, they are. Exactly. So that is the way that we are actually, they are con el you are en el verbo están sería igual. ¿Cuál sería la diferencia? Acuérdense, son las personas. Cuando yo digo you are, estoy hablándoles a ustedes directamente. Pero cuando yo digo they, ya me refiero a ellos en plural, tercera persona. Ya. Aquí, perdón, aquí en este caso yo puedo decir ellos, porque habíamos puesto el así. No me había fijado aquí. Ahí está, miren, ellos son. Como son terceras personas en plurales. Decimos por they eso are. Lo miraba igual. Sí. Vale, les voy a compartir la fotito aquí en el grupo para que ustedes lo tengan. Yo sé que all of you are here in the class, but maybe that can help us to check something. One second. The personal pronouns, right? So we can see here the personal pronouns. Y luego, pues tenemos lo que son las contractions. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las contractions? ¿Para qué nos servían las contractions? Do you remember? Para hacer más corta la oración.
Exactly. En este caso, vengo yo y digo, pero es que yo quiero usar contractions. What should I do, teacher William? I need to, like, work with contractions. What can I do? Entonces, quieren hacer contracciones. Bueno, vamos contractions. Entonces, contractions. Las contractions son aquellas, es cuando una palabra se hace más corta. En este caso, ya sea un verbo o un auxiliar. Entonces, yo no quiero decir, I am, quiero ver, ¿ven bastante bien la imagen? ¿La alcanzan a ver bien? Yes. Okay, sí, cool. Sí, claro. Yes, I did. Quiero hacer un contraction de I am y entonces vengo y voy a usar un apóstrofe y ahora digo am. Am. Y va a significar soy o estoy. Es lo mismo, solo que es en una forma corta. American people, they can use contractions because in a clear conversation, they can make the conversation fast and at the same time easy to talk. You know, the goal is that they can have a fluid conversation. El objetivo de una contraction es hacer la conversación un poquito más fluida. Es por eso que los americanos utilizan, o las personas que hablan inglés, como people in England, Australia, native countries, native English countries, they usan contractions. En vez de he is, vengo yo y le elimino acá y vamos a utilizar un apóstrofe. Y ahora digo he, hist, am, youred, hist, his. Ya no digo he is, sino que hist. Usando contractions. She's at school. She's at school. She's my sister. She's my friend. She's my colleague. Entonces usamos el it is y hacemos el contraction. Y ahora digo it's. We are, lo vamos a cambiar por we're. Ahí está, miren, hasta ya nos cambió. We are. Ahí está, miren, we are. We are. We are. And you are sería, ¿cómo sería you are? You are. You are. You are. Ya no es you are, sino que es you are. You are, like short. Y they are, ¿cómo sería? They are. There, yes, there. Yeah, that's right. Using contractions. There. So I am, your, his, she's, it's, we are, you are, there, right? So we are using contractions. That's correct. That's what we're talking about. Entonces usamos lo que son las contractions. We will be using the same thing here. 1 second. A eso se llaman contractions. Entonces, la anterior y esta, pues son bastante similares. Si ustedes se fijan. We actually think about this way. Katy. We're going to be checking something here. Hay unos estudiantes que están preguntando dónde poder encontrar enlace, pero eso se los han mandado con la información de sus credenciales. Me están escribiendo por acá eso. Vamos a ver si los puedo compartir ahí a los compañeros que están consultando esto. Bien, preguntas sobre esto. Do you have questions? It's that clear? ¿Está claro como el agua o como el chuco? ¿Cómo está ahí? Ustedes me dicen. Yes, clear. It's clear like water. No como el chuco. Okay. Okay, cool. That's great. Lo que cuesta es llena oración. Ah, yeah. I know. Es a través de la práctica. Entonces, ahí vamos como step by step. Pero es sencillo. La verdad que, pues, es un poquito sencillo. This is fractures. Vamos a ver. Ok, por ahí le estoy resolviendo a un estudiante pues que no tenía el acceso. Ok, let's go with that. Ok, so we have this activity como un feedback and the verb be. También les voy a compartir un enlace donde pues ustedes pueden practicar el uso del verbo be. Y hablamos un poquito acerca de las
ask, look at this one. We have this activity. Yes. Ask a partner what is his or her name and last name and how do they spell it. Vamos a aprender a deletrear palabras en inglés. Para eso vamos a estudiar el alfabeto, que son de los temas que vamos viendo en cada clase. También, aparte de eso, vamos a estudiar los posesivos, possessive pronouns. Ok, do you know the alphabet? ¿Conocen el alfabeto? Yes. Perfect. Yes. ¿Repasaron los enlaces que les compartí? Yes. Yes. Excelente, ya ven, no, que ustedes se hacen la tarea. Eso es. Excelente, vamos a ver. Quiero que apaguen su micrófono porque vamos a deletrear el de alphabet. Apaguen su micrófono y van a ir practicando según lo que vamos pronunciando. Así que decimos, listen to your teacher and say the pronunciation of each letter of the alphabet. And repeat, then take turns to say the alphabet with a classmate. We start A, V, C, D, E, F, G, H, I. Perdón, teacher, no está completo el abecedario en la pantalla. Let me see. Está cortado. Está hasta la E. ¿Les aparece a ustedes igual? A mí me aparece bien. Ajá, sí, es que sí. Ajá, es que estará de algún modo. Parece bien. La compañera, la imagen de los videos debe de moverlo para que le aparezca completo. Ajá, tiene que moverlo. ¿Está de un celular o de una computadora? De la computadora. Arrastrar la pestañita un poquito a la izquierda, porque así me salía a mí de primero. Ajá, eso también puede hacer. Ok, gracias. Vale, y lo voy a mover un poquito también para que lo vea un poquito más céntrico. Hoy sí. Sí, hoy yes. Está bien. Okay, sí, perfect. Está bien, gracias. Excellent. Ok, so we have this. Acuérdense también que les he mandado la presentación al grupo para que ustedes la revisen anteriormente y pues puedan ver algunos ejercicios. Decimos A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C, Z. Vamos a ver. Así como están, con el micrófono apagado, lo vamos a practicar una vez más. We will try it again. And also we will practice with some vocabulary. A ver, decíamos A. Si lo pueden notar, por ejemplo, hay una estrategia que alguien tiene, escucha la palabra y así como lo escucha, escribe. Por ejemplo, E-I, por ejemplo, escucha aid, E-I. V, B-I, para que usted pues identifique la pronunciación. Y también puede hacer esa estrategia por si siente que le cuesta, se me olvida cómo se pronuncia la J. Vaya escribiendo abajo de cada letra cómo usted lo escucha y lo escribe. Okay, so we will try it again, and also that can help you to pronounce the alphabet correctly. So let's try it again. So we say in English, A, V, C, D, E, F, G, H, I, J,
L M N O P Q R S T U V W X X Y Y C C. Okay, so we have here the alphabet in a briefly way, some simples, but it's important to spell some words. Vamos a ver, un voluntario que nos lea el alfabeto en inglés. Who wants to do it? Me. Yes, okay, you can start. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and C. Excellent. Thank you so much. That was very, very clear and also very great, the pronunciation of the alphabet. Okay, somebody else would like to practice. ¿Quién más? Yes, say it's me. Emerson, thank you. Emerson? Yeah? Hola, ¿me escucha? Yes, much better. Mucho mejor. So much better. Perdón. Don't worry. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent. That was great. Also, you could pronounce the word in a very clear way. So that is very interesting, right? Okay, so what we had to do is we're gonna take a short time to practice the alphabet with some classmates here. Para eso, pues vamos a practicar un poquito estas palabras. Por ejemplo, especially. ¿Cómo deletrearíamos especially? E-S-P-E-C-I-A-L-L-Y. Y entonces hemos practicado la palabra especially. Alguien que active su micrófono y nos deletree league. Yes. Yes. Go ahead. L E A G U E. L E A G U E. Okay. What about, let's see, one second. Okay, Ruth, help me to read the word ancient. 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 A. M. C. E. I. 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 M. T. S. I. E.
A-N-C-I-E. Ajá. A-N-C-I-E-N-T. And vamos, veamos el chat, por favor. Bueno, quiero ver si creo que lo puedo escribir acá. And dentro de los de las palabras, pues tenemos lo que son the alphabet. Tenemos the vowels. ¿Se recuerdan de las vowels? Las vowels son las vocales, ¿sí? Entonces tenemos A, E, I, O, and U. Y tenemos las vowels. Entonces, si usted observa, las vocales, la A es A, la E es I, la I es I, la O es O, y la U es U. Entonces, no vayan a confundir. ¿Cómo se deletrea la A? A. 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 Como una EI, ¿verdad? A. ¿Cómo se deletrea la E? I. I. Ajá. ¿Y cómo se deletrea la I? I. 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 ¿Cómo se deletrea la O? O. ¿Cómo se deletrea la U? U. U. Exactamente, lo han hecho muy bien. Entonces, ahí vemos the vowels, right? Que son las vocales. Diga conmigo the vowels. So we're talking about the vowels. It's the way that we can learn some words. Bien, vamos a trabajar en este momento en pequeños grupos. Usted va a deletrear las palabras que están ahí. También puede deletrear su nombre. Usted va a decir, my name is Noemi, and is N-O-H-E-M-Y. Oh, my name is Miguel, M-I-G-U-E-L. Oh, my name is Rebecca, R-E-V-E-C-A. Y así usted va con los demás nombres, ¿verdad? My name is Emerson, E-M-E-R-S-O-N. My name is Omar, like O-M-A-R. My name is Kevin, K-E-V-I-N. Y ahí usted va a ir deletreando esas palabras que están acá. Se mandado también por el grupo para que se las tenga ahí y participe con sus compañeros también en el spelling por si no tiene acceso al documento que les compartí. So, let's try. We're going to be making groups of 3-4 members. ¿A dónde compartió ese documento, perdón? ¿Los he mandado al grupo? Al grupo de este, del chat de Zoom. De WhatsApp. Ay, es que yo desde ayer están diciendo de ese grupo y yo no estoy allí. Yo igual estoy alguien que les pueda compartir. Estoy perdido. Ah, entonces se los voy a compartir aquí por el chat. One second. ¿Me dicen si lo pueden ver? Can you see it? One second. One second. Look at the chat. Bye. Ahí está. Para que ustedes puedan accesar a través de WhatsApp de grupo. Check this. ¿Ya lo vieron? Yes. Ok, muy bien. Entonces, vamos a entrar a los grupos. Y usted con su grupo comienza a deletrear cada palabra. If somebody needs help, pues usted ahí le dice, hey, ¿cómo se deletrea la A? Ah, es A. ¿Y cómo se deletrea la M? Es M. ¿Y cómo se deletrea la S? S. Y así usted deletrea cada uno. ¿Preguntas? Sí. ¿Yes? La imagen de usted la va a compartir, la tenemos. No, es. Que vamos a... Por eso se las he mandado por WhatsApp. Puede volver a enviar porque como se acaba de agregar al grupo. Vale, avísenme cuando ya hayan accesado. ¿Ya accesó Andrea? ¿Quiero ver? Yo sí ya accesé. Andrea, también. Pero, Omar. Sí. Una pregunta. ¿Ya? Una pregunta. El al número de WhatsApp que nos están enviando la información es el 7541.
No, tiene que aparecerle el nombre del grupo. Ya estuvo el mío. Eso. Un código aparece. Ajá, es un código el que aparece, el P101. 910. 910. Uh-huh. Yes. Bien, entonces. Vale. Entonces vamos a entrar a los grupos en este momento y comiencen a practicar. Let's go. Veronica? Veronica, are you there? Jocelyn Alvarado? ¿Se encuentra acá? Melissa Rivera? Eduardo Granado, ¿se encuentran acá? Hola? Verónica Stephanie, Melissa Rivera, Rebecca, Rebecca Gómez. Rebecca Gómez. Hello. Rebecca Gómez. Yeah, I'm here. Okay, I will send you to one group because I think you didn't have access. Okay, dele a aceptar. Yeah. Se vota en el grupo de la siguiente, señorita Marcela. Permítanme, que siga el otro, que tengo, espérame, que estoy aquí con el niño. No sé si puede seguir otro. Pero... ¿Quieren continúo yo? Sí, está bien. Sí, 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 está bien. Sería Squared, creo yo, no sé. Es A, C, Q, O, E, R y A. No sé quién más le tocaría decir. Yo salí, no sé si está, si nos escucha. Si no, ¿qué palabras están? Por vacuum. En vacuum. Vacuum. Persuit sigue, ¿verdad? P, G, R, S, U, A, D, E.
Pursued. Sí, ¿verdad? Corrija. Estamos aprendiendo. Sí, lo que pasa es que como, o sea, bueno, de mi parte no me las puedo a todas, ¿verdad? La pronunciación como es. Pero yo creo que... Vamos, yo igual solo el abecedario así corrido. Pero me pongo a pensar cuando ya veo las letras. Sigue la de Mechanic, ¿verdad? Sí, eso sigue. Vaya, es M... E C H A N I C. Creo que excelente. Sí. Excelente. Yo creo que a ver, mis flores puede ser requirement. No sé cómo se pronuncia. Requirement. ¿Cómo es? Requirement. Requirement. Hola, señorita Arely. Hola. No sé quién. ¿Alguien más? Le tocó una fácil, señorita Arely. Una más fácil, por favor. Me agarraba en curva. Si no, voy a decir esa yo. Creo yo que puedo. Bueno. Quiero ver recruitment. Algo así me dijo, ¿verdad? Recruitment. R-A-Q-U-I-R-E-N-E-N-T. De ahí dice Disestro, no sé cómo se pronuncia, la verdad. No sé quién más continúa con esa o. Verónica puede continuar con esa. Ah, ok, perfecto. Es D A S I S T R O O E S. No sé qué más le toca a this season. Very good. Vaya, Arely Flores, vegetales. No, Caesar, no. Caesar. Ah, Caesar. Perdón, Caesar. Ese está fácil. Caesar. S, C, R, A, Y, I, no. S. No, sería R. R, E, J. No, Y. Ah, Y. No, Y. Reyes. Ah, I, no. Lo voy a pronunciar. Se lo voy a pronunciar. G, S, A, R, E, Y, E, F. Rey. No, W, W. La Y. La Y se pronuncia como Y. 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 La Y. Entonces sería A. Voy a ponerle que esa siempre se me olvida. I. S. R. I. I. Y. I. S. Gracias. Sí, así es, compañera. También pueden ponerlo en el traductor. En el traductor lo pueden poner y pueden oírlo con ajá, el micrófono, con el parlante. No, así ustedes. La Y. No, y. La J es Y. Y.
Guay, guay. Revisen why el grupo, es, les mandé el audio. Ok. El niño. Dario con el tracito. A, B, C, D, E, F, G. Siempre me confundía con esas letras. Y hasta yo también. La fecha me sigo confundiendo. Con la Z y la S. Ajá. Bueno, ¿alguien más? Gracias por la aclaración, Rebeca. No, la sesión ya va a terminar. Ya, sí, 55. Cabal. Así sí, que. Cabal. No sé si salimos ya o continuamos. No, porque ya nos va a apagar él el micrófono para que. Hola. Hola. El micrófono está apagado. Hola. Hola, hola. Hoy sí, perdón. Hola. Hola. Cambio de grupo. No. Sí, ya no. No, 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 ya nos sacó, ya. Ya. Okay, congratulations to all of you guys because I could see that you have been practicing. Estoy viendo que estuvieron practicando muy bien. Les mandé también por ahí este un audio también para que ustedes pues se guiaran ahí a través de la pronunciación. Dirty Bell. Teacher, an answer. Equation. My name, no. Bueno, mi apellido es doble R, entonces al pronunciarlo en inglés, ¿cómo se va a pronunciar? ¿Solo con una R o solo R? No, con las dos. Me parece que son dos R's, tiene que pronunciar. Ajá, exactamente. Ok, thank you. ¿Podría deletrearla para nosotros? Ahorita. Ok. A-R-R-I- A, C, A. Excellent. Yes. C, A. That's great. Great job. Thank you so much. Right. Muy bien. Entonces, sigamos practicando un poquito acerca de spelling, que es bastante importante. Ir practicando palabras, las palabras que usted vea, cómo se dice tal cosa. Okay. House, H, O, U, S, E. Cómo se dice student, S, T, U. D-E-N-T, y así va usted practicando el spelling, step by step, word by word. Muy bien. Vamos a completar el siguiente ejercicio así de una manera breve. It says, complete the exercises. My brother works as an, mi hermano trabaja como un, en, ¿qué palabra electrician. Creen? Ok, you say, oh, ok. ¿Cuál sería la otra? Deletréenmela. ¿Cuál es la que hace falta? I. I. Ok. A. S. S. Electrician. ¿Está bien así? No. Electrician. Ok. Ok. Tom likes to ride his. This. ¿Cuál sería ahí? Bicycle. Bicycle. Sí. ¿Y? ¿Cuál sería la palabra después de mí? I. I see. ¿Así? Sí. Creo que se escucha una música por ahí. No sé si podrían ayudarme con eso. Escuchan una música. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo deletrearíamos la palabra bicycle? Sí. 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 I. Sí. I. Sí. I. I. Después de la C, ¿qué va?
Hi. 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 Are you sure? ¿Estás seguro? Yes. Ustedes dicen que es así. No. ¿Qué nos hace falta? Yes. ¿Qué nos hace falta? Té. Es why, like this one, bicycle. Why? Bicycle. It's like V I C Y C L E. Bicycle. Tom likes to ride his bicycle. Vamos con la siguiente. Juan had that. Juan tuvo un last Friday. He broke his left accident. Leg. Accident. ¿Cómo deletreamos accident? C-A-C-I-D-E-N-T. Okay, cool. So we have Juan had an accident. Vamos con la siguiente. The next one. Look at this. Could you give me address. Luis's address? Ah, tenemos address. ¿Cómo podremos deletrear la palabra address? A-D-D-E-R-E-S-S. Okay. Great job. So we have a spelling words, right? Address. That's good. That is a great job in that case. Y hemos completado ahí esa activity. Quiero que vayamos al siguiente tema y vamos con la siguiente parte. Teacher. Hello. Le quería preguntar cuando es de bicycle y cuando es bike. ¿Es lo mismo? ¿O en qué ocasión se puede utilizar bike? Sí, puede ser bike también. Es otra forma de llamarle. Bike, bicycle. Gracias. Yeah. Thank you. That's important. Y no se les olvide también cuando pues vayamos a participar. Si no participamos, pues tengan su micrófono apagado como parte de las indicaciones. Y también su cámara encendida. Vamos con el siguiente tema, que es un tema para nosotros como un review por cuestiones del tiempo. Ustedes saben que este curso es bastante corto y también por el número de horas, entonces vamos como priorizando ciertas actividades. Vamos a estudiar lo que son los possessive adjectives and nouns. Tenemos acá los possessive adjectives. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Los adjetivos posesivos son aquellas palabras que nos indican una posesión de cada uno de nosotros o las personas. Ejemplo, cuando yo digo mi casa, tu amigo, su hermano, su perrito, nuestro maestro, nuestra escuela, sus cuadernos. Entonces usamos lo que son los possessive adjectives. Y entre esos tenemos el mine, que significa mí, your, que significa tú, right? O su, si es para usted. Tu casa, your house. Tu hermano, your brother. His, para referirnos a su, de él. Su amigo, his friend. Su hermano, his brother. Su celular, his cell phone. Vamos con her, que es su, de ella. Su escuela, her school. Su carro, her car. Su amigo, her friend. Luego tenemos con its, que es para referirnos a su, de ello. Its plate, su plato. Its ball, su pelota. Its quarter, su esquina o corner. Tenemos we, el posesivo sería our, que significa nuestro. Our classroom, nuestro salón de clase. Our class, nuestra clase. Our friends, nuestros amigos. Entonces vamos utilizando our.
Y tenemos there para referirnos a sus, de ellos. A ellos. Yo quiero decir que ellos, bueno, son sus amigos. Their friends. Sus invitaciones. Their invitations. Y ahí tenemos algunos ejemplos de los posesivos, de los adjetivos posesivos y los possessive nouns. Our teacher's name. Pedro's address. Melissa's and Dora's last name. Vamos a hacer unos ejemplos de los adjetivos posesivos y vamos a hacer un ejemplo de los que están acá. Dice, listen to the teacher and complete the exercise. Después de ver los posesivos, tratemos de utilizar el ejemplo que está acá. Antes de pasar al ejercicio, preguntas. Solo puede repetir bien cómo pronuncia Dale. Vale, les voy a mandar también aquí por el chat también, permítanme. Estén ahí atentos. Get ready, guys. Okay. Okay, we have mine. Me. Your. Tú o su. His. Su, de él. Her. Su, de ella. It's. Su, de ello. Our. Nuestro. Their. Su, de ellos. Ahí pueden ir revisando también en el chat del grupo. Who cares? Hi. En el caso de he y she y it, dice que es su. Uh-huh. Pero no me queda claro cómo aplicarlo. O sea, ¿cómo digo para referirme a él que él es su amigo? Él es su amigo. ¿Cómo diría en inglés? Él es su amigo. ¿Quién me ayuda? He is his friend. Ajá. Entonces, his es su, de él. Ajá. Ajá. Yo digo que él es su maestro. ¿Cómo digo que él es su maestro? He is teacher. Your teacher. He is a teacher. Ajá. He is his teacher. Y si yo digo que es, y si yo me quiero referir a ella, que ella es su hermana, ¿cómo digo? Ella es su hermana. She is her sister. Ajá, exactamente. Ajá. Ya, teacher, thanks. Ahí ya se me lo escribieron ahí. Gracias, Ana. Thank you so much. She's her sister. We see that. Veamos unos ejemplos y hagámoslos juntos. Vamos a ver. She's happy with her job. Ajá. His job. No, porque his es de él. Her job. Ajá, her job. Her. Entonces ya vemos que aquí pues ya usamos her. She's happy with her job. Ella está feliz con su trabajo. Entonces vemos ahí the example. She's happy with her job. Ella está feliz con su trabajo. The children lost. Los niños perdieron su camino a la ciudad. ¿Cuál sería el? Their. Ah. Their way. Their. In the town. Porque como their es ellos. Entonces, children is their. Los niños perdieron su camino a la ciudad. Children lost their way in the town. It is showing. Vamos con Peter. Peter está mostrando en la casa a Susan. Entonces, ¿cuál sería el possessive? His. Muy bien, porque Peter es él. His. His. Excelente. Peter está mostrando su casa a Susan. So Peter is showing his house to Susan. Eso me cuesta. Tiene que ver dónde está el, cuál es el pronombre. Tiene que ver cuál es el pronombre y vea la tabla. ¿Cuál representa cada uno?
Sí, pero es algo confuso porque como le está mostrando su casa. ¿Pero quién está mostrando su casa? Él. Ajá. Entonces, es él. Si yo me refiero a ella, entonces es her. Es her. Mm-hmm. Me confundo, pero ahí voy. Yo, o sea, por lo que le preguntaba era de cómo está mostrando su casa. Ajá. Ajá, entonces, pero acá aclaró que quién es el que está enseñando de su casa. Es Peter. Peter. Uh-huh. En este caso. Pero habla de la casa. Es un ajá, de y ella. Ajá, es como una pequeña confusión. No. Bueno, en mi caso, Susan es como tercera persona, pero quien está haciendo la acción es Peter. Entonces, él está mostrando su casa. Ajá. Si decimos ella, es she. Entonces, el posesivo es her, porque es ella y su trabajo. Dice, yo tengo una mascota. Aquí dice que yo tengo una mascota. Y el nombre es Babu. ¿A quién me refiero acá? It. Ajá. Porque aquí, ajá, yo tengo una mascota y la mascota, its name is Babu. Ajá, porque aquí yo me estoy refiriendo al perro, okay, o a la mascota. Alguna cosa. Uh-huh. Its name is Babu. I have a pet. Tengo una mascota. Su nombre es Babu. It's. Uh-huh. Excelente. Muy bien. Ahí está, miren. Veamos la siguiente. There is a mouse in, hay un ratón en, y nos dice que el que vamos a utilizar, there. En nuestra habitación. Our. Muy bien. Veo que varios ya lo identificaron súper rápido. Hay un ratón en nuestra casa, en nuestra habitación. En este caso sería bedroom, sería habitación. Muy bien. ¿Cuál es el de you? Your house. Ah, ok. Your house. Muy bien. ¿Es esa tu casa? Entonces estamos utilizando un posesivo. ¿Es esa tu casa? Is that your house? Is that your house? Tu casa o su casa. Acuérdese que nosotros a una persona en segunda persona le podemos decir tú o su. Lo tratamos de tú o lo tratamos de usted. Okay, so you can check that. Vamos con la siguiente. We buy, nosotros compramos. Nuestra fruta. Hoy podría ser nuestra fruta. Ajá, muy bien. Nosotros compramos nuestra fruta hoy. Our fruit today. Sí, por el contexto podemos usarla. Nosotros compramos nuestra fruta hoy. Yeah, tiene sentido. That is good. ¿Qué le pudiéramos poner ahí si no fuera esto? Imagínese que yo le compré a usted la fruta y yo le digo, hey, nosotros compramos tu fruta o tu fruta. Ajá. Entonces también podemos usarla por el contexto. Okay. O nosotros compramos nuestra fruta. En este caso sería our. Uh-huh. Vamos con la siguiente. The cat is hungry. El gato está hambriento. Esta es su comida, ¿verdad? Ajá. Porque me estoy refiriendo a quién. Al gato. Y el gato es tercera persona en singular, entonces aplica la palabra it's. Ajá, muy bien. Yo puedo decir allí, this is its food. Unir this is. Esta es su comida también. It's food. Yeah. Ah, ok. Uh-huh. También. La siguiente. You are a boy and.
Your name is Mark. Your name is Mark. Sí, aquí también podemos hacer una modificación. Y si cambiáramos, podemos decir, you are a boy and your name is Mark, right? Eres un chico y tu nombre es Mark, right? Entonces, and your name is Mark. Ajá. Your name is Mike. Your name is Mark. It's Mark. Your name is Mark. Ajá. Por el contexto, tú eres un chico y tu nombre, your name, es Mark. Y vamos con la última. I live in Paris. With my family. Excelente. With my family. Muy bien. Entonces, podemos ver aquí el ejemplo de los adjetivos posesivos. El objetivo de los adjetivos posesivos es como dice la palabra, dar una posesión. Me, tú, su de él, su de ella, nuestro, de ellos. Entonces, a eso le llamamos possessive adjectives. Para la clase de mañana vamos a trabajar un poquito más con los possessives. Vamos a formar más oraciones utilizando la estructura para que se sienta más familiarizado. Yo sé que para algunos de ustedes este tema es nuevo, entonces por lógico es como que, bueno, ¿y cuál voy a usar? My, your, y no se preocupen por eso porque estamos, esta es nuestra segunda clase y ya vamos avanzando en contenidos. Entonces mañana trabajaremos eso. No se les olvide entrar a la plataforma y realizar los ejercicios que ustedes tienen ahí. Acuérdense de que tenemos que avanzar como lo estipula la lección 1 y la lección 2. Así que para que tengamos nosotros ese espacio de poder practicarlo. Entonces avancemos lo más que podamos y nos veremos el día de mañana. ¿Okay? Una consulta antes de que nos retiremos. Es que yo no entiendo dónde es que me cae lo que usted está enviándonos, porque usted habla del chat. ¿Está usted en el WhatsApp del grupo? No, no estoy en ningún grupo. O sea, tengo un número donde me mandaron ahora una información que yo tengo que llenar, pero solo eso. No sé, no estoy en el grupo entonces. Vaya, hace poquito los compañeros también no habían entrado y les mandé un enlace. Vea el chat de Zoom aquí, este chat de aquí. No sé si puede visualizarlo. El chat. Sí. Vaya, ahí le mandé un enlace, usted le da clic y automáticamente pues usted va a accesar. De inglés corporativo, ¿verdad? Ajá. Yes. Es por cada sección la plataforma, por día. Sí, vamos a abarcar la sección 1 y la sección 2 esta semana. Dígame. Cuando usted dice que vamos a hablar de la lección, son estas, ¿verdad? Ajá. Sí. Que están en la plataforma, ¿sí? Ajá, es que yo las saqué impresas para estarla comparando cuando él está dando los... Porque hay videos donde dice, escucha y practique, y están los audios, y luego lo que íbamos a ver ahora, que estaba esto, ¿verdad? ¿Sí? Eso es. Así es. Okay. Pero entren a la plataforma que les mostré ayer para que ustedes puedan ir haciendo los ejercicios. ¿Es necesario imprimir la ficha? No. No, ustedes pueden tenerlas digital. Thank you. Ok, you're welcome. Y cualquier duda que tengan, pues igual me escriben y ahí vamos a estar pendientes para ayudarles. Así que, pues, sí, feliz noche a todos y see you tomorrow. Have a beautiful night to all of you. Bye. Bye, bye. Bye, teacher. Good night to all of you guys. Thank you so much. Appreciate it. Bye. Good night to everybody. Bye. Thanks. Bye. Thank you so much for staying here in class today. Good night. Good night. Dicho, yo tengo una pregunta antes que finalice. Yo ahora en la tarde estuve viendo la plataforma y hice la tarea que se suponía que era la de ahora. La envié, pero quedó
así como que no la había enviado. No sé si es porque la plataforma tarda en actualizarse. No debería. Si no, vuelve a entrar a ver si le guardó la información. Con respecto a ese, tuve problemas, teacher. Se me trabó como 5 veces la tarea, entonces tuve que volver a reiniciar y me estuvo dando ese problema. No sé si será problema de la plataforma. Voy a consultar a los técnicos para ver si ha estado trabajando bien. Yo la mandé y sí me contestaron que estaba bien la respuesta. Pero... Ah, bueno, entonces sí. Qué raro. Podría ser también a veces el internet. A veces no sabemos si puede ser internet o la plataforma. Sí, porque se me borraban las respuestas, entonces tenía que como volverlo a actualizar y me, como 5 veces me costó. Sí, ¿lo hace de una computadora? No, porque andaba afuera. Desde el celular estaba. Sí. A veces también puede fallar, a veces por el celular, por, ya sea así por la capacidad o por el acceso a internet, como es una plataforma, pero no tendría que darle ningún problema. Pero bueno, lo importante es que pudo enviarlas. Sí, gracias. Súper, gracias a usted. Feliz noche. Bueno, sigo con mi pregunta y que me interrumpieron. Lo que le decía es que podía enviar la tarea, pero quedó solamente como que estaba enviada, pero cuando revisé la plataforma no estaba la barrita de que se había enviado. Quedó todo en azul y las respuestas estaban correctas, pero no me quedó. Entonces se ha de ver como que se congeló. Exacto. Ajá. No sé si puede accesar y reviso otra vez si se la desenvió. Ajá, eso también podría ser como confirmar prácticamente lo mismo que comentaba Doribel. Y la clase de ahora, se supone que tenemos que hacer la tarea, digamos ahora, hasta cierta hora para que la podamos enviar, o tenemos toda la semana para poderla enviar. O sea, toda la semana, pero mi recomendación es de que lo vayan haciendo lo antes posible para no irse atrasando, ¿verdad? Es una recomendación. Entonces, incluso usted puede adelantar tareas también. Usted dice, mire, que esta tarea la podemos hacer. Recuerde que estamos con la lección 1 y 2 para esta semana. Entonces, para que podamos avanzar en eso. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Feliz noche. Bye, bye. A más tardar, teacher, creo que el viernes que tienen que subir. Es fecha límite. Así es. Antes de las 12. Fecha límite. Sí, es lo que les comentaba el día de ayer. Ayer en la presentación les explicaba de que ya sea el módulo 1 y 2, es decir, de la plataforma, es viernes hasta la medianoche, nosotros tenemos para revisar las tareas que ustedes han entregado. Pero es que yo sigo un poquito perdido, puede enviar a WhatsApp, como yo soy el que se metió de nuevo a WhatsApp ahora nuevo. Casi pueden ver para meterme a ese enlace que dice donde hacen las tareas. Pero es que eso usted lo tiene cuando les mandaron la credencial, ya sea por WhatsApp o por correo, ahí están. Es el que lo mete a uno de un solo a la página de inglés corporativo. Ajá, ahí ustedes tienen eso. Vaya. Pero una vez yo estando allí, me tira solo módulo 1, me tira y de ahí le doy. Sale otras cosas y ya no me sale nada más. O sea, como que no me da avance para poder ver cómo esas tareas que dice que dejan o los ejercicios. No sé si habrá accesado bien. Quiero ver si puedo accesar. Ajá, inténtelo, porque si sí, no tendría que darle ninguna. Ajá, para así poder saber. Vaya, me sale solo esto. Le tengo que dar. No sé si alcanza a ver bien. Ah, vaya, dele donde están unas barritas ahí arriba, que son como 4, lado izquierdo, arriba. Ajá, las 3 rayitas y me sale... Inicio. Busque la palabra inicio. Curso. Y ahí dice curso, y entonces ahí entra usted y va a ir viendo las actividades. Ah, ok. Ok. Bueno, sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, con gusto. See you tomorrow. See you tomorrow. Yes. Okay, good night, everybody. Good night. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night.